El alcalde de Neda, Ignacio Cabezón, ha anunciado esta mañana el próximo proyecto para iniciar la ampliación de la capacidad de la depuradora de la localidad. Se trata de la única que está operativa en la ría y que ofrece servicios a los vecinos y vecinas de este municipio. Tras las negociaciones llevadas a cabo con Aguas de Galicia, la Administración Autonómica comunicó la aprobación del proyecto. La inversión que se destinará es superior a los 500.000 euros y se entregará en un plazo de 6 meses. El Concello de Neda tendrá que remitir a la Xunta una serie de documentación y así Aguas de Galicia podrá comenzar con los trabajos. El regidor explicó que las instalaciones estaban quedando pequeñas y que producían dificultades a la hora de depurar el agua. Ante esta situación, se optó por la ampliación de su capacidad, instalando un nuevo decantador, un desairador y otros elementos accesorios. Además, se realizarán otras obras complementarias para eliminar una parte de las infiltraciones de las aguas blancas. Cedeira vivirá mañana el día grande de sus fiestas patronales. Por la mañana se celebrará la procesión en honor a la Virgen del Mar. Después, la Banda de Santiago y la Banda de la Villa realizarán un pasacalles por el centro del municipio, finalizando con un concierto en la Plaza Sagrado Corazón. Por la tarde se disputará el Trofeo Cedeira Sport entre el equipo local y la Unión Deportiva Somozas. Entrada la noche, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de diferentes conciertos realizados por el grupo Amizades, Los Panchos y Los Brincos, entre otros. A las 12 de la noche comenzarán los fuegos artificiales y como broche de oro actuará Chattanooga, considerada la mejor big band de España, bajo la dirección del maestro Leiva al piano, conocido por sus apariciones televisivas en el programa ¿Qué apostamos? El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, invita a la ciudadanía a que mañana reciba a partir de las 6 de la tarde al triatleta ferrolano Javier Gómez Noya, ganador de la medalla de plata en las Olimpiadas de Londres. El subcampeón olímpico firmará en el libro de oro del concello y saldrá al balcón de la Casa Consistorial para dirigirse al público y agradecerle su apoyo y felicitaciones tras convertirse en el primer deportista en conseguir una medalla olímpica en esta modalidad. El pasado viernes, este deportista fue nombrado hijo predilecto de Ferrol, una decisión que fue apoyada por la Junta del Gobierno local. Gómez Noya se suma así a una lista de personalidades de la ciudad que tienen este distinguido honor, como Torrente Ballester, Ricardo Carballo Calero, Pablo Iglesias o José María González Llanos. La concejala de Deportes, Susana Martínez, presentó hoy la 22ª edición de la travesía a la ría Abelardo López de natación. Lo hacía acompañada de la hija del deportista homenajeado, Elisa López Carro, y del presidente de la Asociación de Padres y Amigos Nadadores del Club Marina Ferrol, Manuel Somorrostro. En un triángulo dentro de la Ensenada de la Malata, con salida, y esto es una novedad, desde las instalaciones que el propio Patronato Municipal de Deportes tiene en Nacabana. Creemos que la travesía va a ser muy vistosa este año, porque la visibilidad para el público que quiera acudir a verla pues es inestimable. Tenemos una franja importante para que el público se aposente, se asiente y pueda ver la travesía. La prueba tendrá lugar este sábado y constituye un clásico dentro de la natación de fondo en el que se recuerda la figura de un ferrolano de adopción, como era Abelardo López, marino de profesión y nadador de largas distancias en mar abierto, que nació en Cariño en el año 1887. Esperar que el tiempo nos acompañe. Creo que va a ser un éxito. Estamos trabajando para que sea un éxito más. Y novedades, pues eso, tener presente a Alberto o a Abelardo López, tenerlo presente, que es algo que la historia no solemos olvidar con mucha frecuencia. Entonces, bueno, pues que este tipo de travesías sirva para recordar a estos héroes. Hasta el momento hay medio centenar de inscritos, pero todavía está abierto el plazo para apuntarse, lo que se puede hacer a través de los mails deportes@ferrol.es, info@clubmarinaferrol.org o clubmarinaferrol@gmail.com y a través del teléfono 981-944-200. La concejala de Deportes, Susana Martínez Galdós, presentó esta mañana la 15ª marcha ciclista Ferrol Terra, un evento patrocinado por el Concello de Ferrol que se celebrará este domingo. En esta marcha participarán alrededor de 100 ciclistas procedentes de Galicia, País Vasco y Cataluña. La marcha saldrá a las 9 de la mañana desde el Polideportivo de La Malata y terminará en el mismo punto sobre las 2:30 del mediodía.
El recorrido será de 126 kilómetros y tendrá dos tramos libres. El primero, el Alto de la Garita de Herbeira, y el segundo, el Atro de la Perigura, donde habrá premio para los tres mejores. Organiza el próximo domingo, día 19, la 15ª marcha ciclista a Ferrolterra, con salida a las 9 horas del Polideportivo Municipal de Deportes de la Malata, estando prevista la llegada aproximadamente a las 2:30, a las 14:30 horas. El recorrido es un recorrido importante, son 126 kilómetros. El recorrido se llevará a cabo por diferentes municipios, concellos de la comarca. El presidente del Club Ciclista de Ferrol, Juan Martínez Rey, explicó que las inscripciones se cerrarán este viernes a las 2 y podrán hacerse en la página web del Club Ciclista. El importe será de 15 euros para los federados y 27 para los demás. La marcha ciclista es federada y cuenta con el permiso de la Federación Gallega de Ciclismo. La caravana de marcha estará compuesta por un coche de apertura, los ciclistas y un vehículo médico para la prueba. Al terminar la carrera se entregarán los premios para todos los participantes. Contamos evidentemente con la seguridad que nos obliga la Xunta de Galicia y la Dirección General de Tráfico, que es un coche abriendo la marcha con el cartel indicador y señal luminosa de la prueba. Después también contamos pues con un coche donde va el médico de la prueba, una ambulancia, coche escoba. Después llevamos también motos de apoyo para cortar los cruces. Jornada de mañana nos encontraremos en Galicia con un frente frío que atravesará durante la primera mitad del día, dejando cielos nublados con precipitaciones en la madrugada. Las temperaturas permanecerán sin cambios significativos y los vientos soplarán de forma moderada durante todo el día. En Ferrol nos encontraremos con cielos nublados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Temperaturas sin cambios significativos y viento moderado durante toda la jornada. La Consellería de Traballo destinará 10,1 millóns de euros a dos programas pioneros y a incentivos a la contratación. Estos nuevos planes beneficiarán a unas 2.000 personas que deberán ser participantes activos en esta iniciativa. Los ferrolanos piden al Concello que haga más reformas en las aceras y calles de los barrios de Recimil, Inferniño y Ultramar. El gobierno local tiene activo un plan para el mantenimiento de viarios y aceras en algunos ensanches ferrolanos. Mañana se recibirá en la Plaza de Armas a Javier Gómez Noya, subcampeón olímpico de triatlón en los Juegos de Londres. El deportista ferrolano ofrecerá su medalla de plata a todos los vecinos de la ciudad en el balcón del concello a partir de las 6 de la tarde.